Hola, ante todo, que se encuentren bien. La cápsula del día de hoy es para platicarles sobre la importancia de poner en el orden correcto las rocas sedimentarias que contienen a los fósiles, para que de esa manera se interpreten de la manera más correcta posible el cómo, cuándo y en dónde se dieron el origen, la evolución y también la extensión, de los diferentes grupos de animales y plantas. Las rocas sedimentarias tienen como principal característica que se acumulan en estratos o capas horizontales, como una pared de ladrillos. Eso me gusta mucho. La hilera inferior es más antigua que la superior, esa es más reciente. Al hacer esta descripción, te acabo de mencionar dos términos súper, súper importantes: posición y tiempo. Así, tenemos que a las rocas las estudian las unidades coronoestratigráficas y lo hacen de acuerdo a su posición en una secuencia. Y las dividen en eratema, sistema, serie y piso. Como esto, mira. El nombre son equivalentes a las geocronológicas, pero estas las ordenan por tiempo. Cuando tú hablas de rocas cronoestratigráficas, es eratema, sistema, serie y piso. Por ejemplo, el piso termina en Maastrichtiano, Campaniano, Santoniano. Pero si usas los términos de tiempo, usas estos: era, periodo, época y edad. Maastrichtiense, Campaniense. Son equivalentes. No te puedes confundir, es muy fácil. Y hasta los puedes combinar. Yo, por ejemplo, soy de la era Mesozoica, periodo Cretácico superior. Y si lo quieres ver de esa manera, nací en el tardío del Cretácico superior. Tengo 68 millones de años. Gracias.